Dime, Fernán. ¡Mi madre! Voy a la fiesta de disfraces en casa de Tuti. Félix Varela fue el maestro de los maestros. Ahí viene la tortilla. Revolucionarios y uno de nuestros primeros ideólogos independientes. Hola, Holmes. ¿Qué tal, Araña? ¡Felicidades, Tuti! ¡Bonita fiesta! ¡Oh! ¡Gracias, Holmes! Simpática piñata. Está un poco quiche. ¿Cuándo van a repartir el cake? ¡Bravo! ¡Vamos! ¡Sí! 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 ¡El cake! ¡Vamos a picar el cake! ¿Qué pasó? ¡Mía! ¡Se jamaron el cake! ¿Y de chocolate? Espera, Tuti. ¡Mi choco! ¡Mi choco! Cálmate. Bueno, Tuti, se acabó la fiesta, ¿eh? Sí, sí. Claro, sin cake no hay fiesta. ¡Fiesta sin cake! ¡Un momento! Aquí se ha cometido un delito. ¡Fernanda! Fernanda. Y de aquí no sale nadie. El culpable está entre ustedes. ¿Creen que el hecho va a quedar impune? ¿Eh? ¿Eh? Pues no, señor. Habla, Chivo. Yo sé que tú y el pescado son socios. Dime dónde está. ¡Párate ahí, pescado! ¡Date preso! ¡Candela! El pescado está así, guato. Hay que hacer algo. Fernanda Tatufa. ¿Y eso qué es? Que está orate. Loca. Desequilibrada. Hay que irse. A lo mejor no había ni que el pueblo tiene razón. ¡Quietos! ¿A dónde creen que van? Voy a emplear la técnica canina. ¡Bejuco! ¡Busca! ¿Qué cosa es? ¡El perro de Fernanda! Todo el que huela a Kay es sospechoso. ¡Tuti! ¡Tú! ¿Cuál es el chiste, puerco? ¡Ah, chica! ¡Claro que Tuti huela a Kay! ¡Era su Kay! ¡Ajá! ¿Y tú, puerco? ¿Cuál es tu coartada? ¡Bejuco, párate! ¡Stop! Lo siento, se acabó la fiesta. No aparece el cake. Tiene razón, mejor se van. Yo voy a ayudar a limpiar. ¡Oye, Fernanda! ¿Qué pasó? Nah, fallaste, fallaste. Se acabó la fiesta. El cake no apareció. Pero... ¿qué pero ni qué nada? Alguien se lo estará comiendo ahora. ¿Y que era de choco? Así que técnica canina. Un momento. ¿Dónde está el puerco? Sí, el puerco. Se quedó con Tuti ahí. Va a ayudar a limpiar. Lo sabía. ¿Ahora qué hacemos? Tenemos que caer la prueba, vamos, dale.
¡Apúrate, Tuti! ¡Alto ahí! Lo sorprendí infraganti. ¿Y eso qué cosa es? En el acto del delito, con las manos en el cake. Digo, en la masa. ¡El cake! ¡El choco! ¡Ey! ¡Apareció! Esta es la prueba del delito. Y ahora está en manos de la ley. Niños, Tuti se va a caer. Esto está tomando un cariz. ¡Ah, bueno! ¡Ajá! ¡Dame mi cake! ¡Date preso, puerco! Eso es lo que da el egoísmo. ¿Qué pasó? Escondieron el cake en la piñata para comérselos ellos solos. Y el principal culpable eres tú. ¡Oh! Tuti solo no hubiera hecho eso. Confiesa, puerco. Yo, puerco, me empacaste. ¿Y ahora qué? De toda forma, se acabó la fiesta. De eso nada. Tenemos música. Hay refresco. Pero no hay cake. También habrá cake. ¿Verdad, puerco? ¡Fue bárbara! ¿Cómo lo descubriste? ¿Cómo? Bueno, fue un caso difícil. Veamos. Primero, desde que llegué, vi al puerco en conversaciones sospechosas con Tuti. Segundo, ya señalado por la técnica canina, se comportó muy extraño. Tercero, cuando todos decidieron irse, solo él se quedó en la casa. Y por último, en su subconsciente, solo al más glotón se le pudo ocurrir el disfraz de puerco. ¡La gran prueba! La verdad, Fernanda, eres... ¡Aquí está el cake! Me llamarán de nuevo.